En el vasto mundo de Internet han surgido muchas series con estética infantil, pero que esconden un trasfondo bastante inquietante. A este tipo de estética se le conoce como weirdcore. Y creo que la obra más conocida es Don't Hug Me, I'm Scared, serie que bien podría parecer una serie de marionetas infantil como Plaza Sésamo, pero la cual contiene escenas extrañas y perturbadoras. Incluso algunos lo podían considerar gore, debido al uso de ciertas partes corporales para hacer manualidades. Y sí, digo esto debido a la censura. Pero el éxito de esta serie dio paso a la creación de otras, sin embargo, Not Your Normal Kid Show se destaca por su habilidad para capturar esa naturaleza inquietante y perturbadora de muy buena manera. Cosa que logra por medio de sus carismáticos personajes como lo son esa cosa que da la hora, el clásico sol con rostro, ese hombre alto, o la madre de la prota, incluso la misma Dottie, los cuales desarrollan una trama llena de advertencias con giros surrealistas que rompen la cuarta pared. Hoy les hablaré de este tema explicando la historia detrás de Not Your Normal Kid Show, qué oscuros secretos oculta, como que ella no es humana, que el programa sirve para poder atravesar la realidad hacia aquellos que lo ven. Y esto es en serio, ya que de hacerlo podríamos quedar atrapados y volvernos parte del show. Así que, bienvenidos al canal de Brillo G. Not Your Normal Kid Show es una serie de cortos que surgió en TikTok, creado por Vibiki, la cual tiene un canal en YouTube donde sube los videos por si gustan ir a verlo. Pero para hablar de este show, primero hay que conocer a los personajes que lo conforman. El que más ha generado curiosidad es The Tall Man, o el hombre alto, personaje que parecería estar inspirado en Slenderman, ya que es un hombre alto, obvio, al cual nunca podemos verle el rostro. Él parece ser un ente que acecha a sus víctimas y las convence para que le abran la puerta. Además, parecería ser el mayordomo o ayudante del show. Después tenemos a la madre de la prota. De ella no se sabe mucho, solo que le gusta la oscuridad y que parece comer carne humana. Al igual que su hija, que es la presentadora de este show. Ella es una mimo llamada Dottie, o como sea que se pronuncie esto. Dentro de la serie, ella muestra múltiples actividades como elegir comida saludable, salir a ver la puesta de sol, ir de picnic, el cuidado de las plantas o lavar la ropa. Momento donde conocemos a la madre de Dottie. Siendo que cuando Dottie se dispone a hacer esta actividad, enciende una luz roja, a lo que una figura entre las sombras le dice que la apague, ya que le gusta más la oscuridad debido a que así uno no puede verla. Donde Dottie agrega una pieza de pollo entre comillas, pero que en verdad es la piel de la cara de alguien. Lo que nos lleva a la duda sobre si son... Debido a que en otro episodio podemos ver que Dottie vomita un ojo que después siembra. Oops. Así como que en otras ocasiones cosecha extremidades humanas que nosotros vemos como plantas, las cuales se suele llevar como comida de picnic. A lo largo del show vemos que Dottie es la presentadora y que esta se desarrolla en un mundo extraño y surrealista, pero en verdad nunca se nos revela el verdadero propósito del show. Ya que aunque Dottie nos muestra cosas de su vida diaria, esta parecería no ser la verdadera finalidad. Aunque la finalidad del show podría ser que lo usa como medio para poder raptar gente. Siendo que Dottie usa los cuerpos de las personas que rapta para varios propósitos que van desde que le sirvan como comida, como invitados al show, o como sujetos para parasitarlos. Y es que tengo la teoría de que Dottie usa los cuerpos de las personas que rapta para poder habitarlos, cambiándoles la cara al pasarse a ellos como si se tratase de una especie de máscara a cara parasitaria, y dándole los restos de comida a su madre, quien seguro es otro de sus experimentos. De ahí que Dottie la alimente con el rostro de alguien y que su cara parezca que tiene pintura o una máscara blanca. Esta cosa blanca sería Dottie, mientras lo demás sería el cuerpo de su huésped. Esto explicaría el por qué obliga a que el hombre alto se mantenga raptando gente como lo vimos en el episodio 2 y 5.
Además, también explicaría el por qué Dottie tiene que estar alerta de posibles extraños en su puerta o de recibir regalos extraños, como ese que contenía un vórtice del episodio 6. Pero sin duda, lo más revelador es lo visto en el episodio número 8. Momento donde vemos a alguien mirando la televisión hasta que llega al show de Not Your Normal Kid Show. Momento en que Dottie le habla directamente mostrando que puede verlo a través de la pantalla, diciéndole que se acerque y que pueden ser amigos y que debe acercarse más y más. Es cuando este lo hace que ella lo atrapa. Lo cual para mí es la confirmación de que si vemos el show, este también puede vernos. Pero aquí entra otra teoría, y es que esta persona que Dottie se lleva en verdad podría ser el hombre alto, el cual después de ser raptado intenta ayudar a futuras víctimas poniendo advertencias dentro del show. Lo cual da sentido a todos esos glitches y mensajes ocultos que podemos ver durante el programa, los cuales son advertencias como que no debemos estar viendo el show y que debemos dejar de verlo antes de que sea demasiado tarde. Además de múltiples mensajes encriptados u ocultos, como lo son el mensaje de ayuda que se encuentra deletreado a lo largo del episodio número 4. Mientras que en el episodio 7 tenemos un código con cada letra del alfabeto en un cartel que dice 1, 12, 12, 9, 19, 18, 5, 2, 15, 18, 14, que traducido sería Alice Reborn o Todo ha renacido. También en el episodio 8, donde Dottie se lleva a una persona, en la descripción nos preguntan sobre si sabemos quién es la verdadera víctima. Frase que va dirigida hacia el espectador y que parece una respuesta directa a la teoría del bucle temporal. Teoría que nos dice que Dottie fue raptada por el hombre alto y obligada a participar en el show por medio de sustancias en el té. Esta teoría tiene su base en el episodio 2 y 4. El 2, debido a que al final del episodio 1, Dottie advierte al espectador de no abrir la puerta. Y el capítulo 2 comienza con una chica que veía el programa hasta que va a maquillarse. Momento donde alguien toca la puerta, pero ella le abre, encontrando con que no hay nadie en la entrada, pero ya es demasiado tarde. El hombre alto ha entrado, siendo que él mismo la raptó y convirtió en Dottie, convirtiéndose la advertencia en un bucle donde intenta advertirse a ella misma, y de ahí todos los glitches debido a que es una ruptura en el espacio-tiempo. Quienes creen en esta teoría se basan en su comportamiento del episodio 4, donde al inicio ella se muestra molesta diciendo que hay un horario y tiempo específicos para ciertas actividades. Es después de que el hombre alto le lleva un té que ella ya se muestra más amigable de nuevo. Sin embargo, es curioso cómo a lo largo del show, la misma parece ser quien maneja todo, mientras que los demás solamente son ayudantes o invitados. Aunque se sabe que ella no es un ser normal, o a menos que no es un ser humano, puesto que tiene ojos detrás de la cabeza, como lo vimos en el episodio número 4. Pero al mismo tiempo parecería no poder alejarse mucho de la casa, al menos sin supervisión, ya que cuando se va de picnic, llega el hombre alto para regresarla a casa. Aunque eso también podría deberse a que ella necesita tener cuidado de los múltiples animalitos del bosque. Esta jerarquía en el show se vuelve más clara a partir del episodio número 9. Justo después de que Dottie rapte a una persona, ahora el show se ve de manera distinta. Ya que si bien antes parecía que sintonizábamos algo, ahora parece que estamos dentro del mismo. Las interacciones de Dottie con nosotros son más directas. Ahora existen escenas en primera persona, como cuando Dottie advierte que no debemos andar deambulando por la casa. Ella nos pregunta sobre qué nos pasa, o sobre si tuvimos un mal sueño, dándonos un tutorial bastante raro de cómo deshacernos de él. Pero después de esto, ella vuelve a hablar a pantalla como si se dirigiera de nuevo a la audiencia, anunciando que habrá un preguntas y respuestas, aunque todas las dudas que recibe, o al menos la mayoría, son acerca del hombre alto, cosa que parecería molestarle, por lo que aclara que ella es quien manda en el show y la única protagonista. Es cuando pasa a contestar las dudas de los glitches que se nos revela la verdad detrás de todo.
como cuando le preguntan si ver el show es peligroso, a lo que ella contesta que somos amigos y que los amigos pueden confiar mutuamente. A lo que un glitch nos revela que ella en verdad miente. Siguiendo con las preguntas, Dottie revela que tiene un miedo, y eso es ser olvidada. Momento donde no vemos ningún glitch, por lo que es posible que estuviese diciéndonos la verdad. También revela que el hombre alto se la pasa trayendo amigos nuevos, pero se pone seria cuando le preguntan por la puerta. Aunque hablando de los amigos, ya les he mencionado que el show secuestra a quienes lo ven y que Dottie parecería convergente. Pero también es posible que les haga otras cosas horribles, como convertirlos en muñecos. Cosa que parece haberle sucedido a la muñeca a la cual llamaré Annabelle. Ella es una muñeca de cuerda y seguramente una de las primeras secuestradas o la fase beta de Dottie. El mensaje en la descripción de este video dice marcha atrás para avanzar, por lo que quizás debamos de ver la serie al revés, pero el caso es que lo que dice esta muñeca es un mensaje deprimente de una mujer atrapada. Dottie después nos muestra que a ella le encanta hacer figuras mencionando que logró hacer de nuevo a su madre. Y ya les digo que pienso que esa señora rara es otro de los experimentos de Dottie. Una raptada a la cual le hizo cosas horribles como quitarle la piel, darle de comer restos humanos y dañarla mentalmente. O a esta Annabelle, la cual convirtió en una muñeca de cuerda, la cual está atrapada dentro de su mente consciente pero sin poder mover su cuerpo. De aquí tenemos el especial de Halloween, el cual creo que es el episodio más normal de la serie, donde Dottie nos enseña la película del aro, a no abrirle la puerta a extraños y a invocar fantasmas como la Bloody Mary en el espejo. Todo bastante normal, pero esto cambia en el capítulo final hasta la fecha de este video, donde le vemos comiendo posiblemente una cabeza humana y después ella planta un ojo, molestándose de que la estemos viendo, ya que como había mencionado tiempo atrás, hay horarios específicos y que lleguemos cuando no está lista le molesta mucho. Aquí además quiero resaltar un detalle, y es que ella no trae puesto uno de sus guantes, así como que no traía guantes en el episodio 9 cuando rapta a alguien, por lo que es posible que sus guantes, además de sus ojos, no revelen sus verdaderas intenciones, ya que sus ojos cambian de color dependiendo de si ella está siendo amigable, siendo sus ojos color oscuro, o si se pone en modo serio o alerta con sus ojos en tono blanco. Pero volviendo al episodio. Al iniciar somos recibidos por un monólogo posiblemente de la madre que dice que por favor olvidemos esa silueta retorcida y le condenemos al descanso en los brazos del anonimato y más cosas en forma de poema. Lo cual podría ayudar a la teoría de que Dottie es una especie de ente o bruja. Lo de bruja lo digo por las manos, ya que en películas como Las Brujas las mismas usaban guantes y máscaras para que no se les reconociera como brujas. El caso es de que de ser una bruja o no, lo que tenemos es claro es que Dottie no es normal, y secuestra gente a través de su show para alimentarse, pero con el tiempo se dio cuenta de que muchos la veían, por lo que usó su show como una puerta para acceder a más víctimas. En un punto, ella le pregunta al hombre alto sobre qué le hace falta a un héroe, a lo que ella misma se contesta de que le hace falta un villano. Por lo que el hombre alto va y aparentemente acaba con la madre de Dottie, quien la llama traidor. Y el episodio termina con Dottie despidiéndose y recordándonos que nos verá muy pronto. Lo cual, al menos para mí, parece un mensaje de que somos los siguientes en unirnos al show. Sobre todo ahora que toca reemplazar a su madre. Pero díganme, ¿creen que Dottie es un ente parasitario que secuestra gente? Mientras que el hombre alto es una víctima que intenta advertirnos. ¿O qué opinan sobre este show? Por cierto, mientras estaba editando todo esto, salió una nueva parte en la cual Dottie dice que le dijeron que ella podía ser Dios y que no deben morder la mano que le da de comer, pero eso ya lo mencionaré en otro video. Todo depende de qué tanto les llame la atención esta serie y ya les traeré más videos o no. Así que no olvides dejar tus comentarios al respecto sobre teorías o cuál crees que sea el significado de esta serie. También recuerda darle like, suscribirte para no perderte ningún nuevo contenido y compartir, cosa que apoya mucho el canal a llegar a más gente. Y muchas gracias a quienes unieron, ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. Hasta un próximo video, Goldenes.